うん。 Amigos, sean todos bienvenidos a su programa de Aprendiendo con Tía. Hoy tenemos un un programa muy especial porque hoy es el programa de consultorio abierto. ¿De qué se trata este programa? Ustedes, quienes me están viendo tanto en Facebook como en Instagram, pueden hacer sus preguntas de manera liberada. No se dará ningún tipo de nombre, no se especificará quién es la persona, solo se irá la pregunta para que nuestra querida psicóloga por parte de la Universidad de Salamanca y coach por parte de la Universidad de Santiago de Guayaquil pueda responderla con la mayor gratitud y con la mayor de acuerdo a las especificaciones, con la mayor exactitud, el consejo. Así que vamos a partir de las preguntas que ya nos han hecho el día miércoles en la historia que hemos puesto, ya nos han hecho algunas preguntas, así que vamos a partir por ahí, pero damos la bienvenida a nuestra psicóloga Pilar Adel, pero nosotros de cariño le decimos, tía Pili, bienvenida. Buenos días, mis queridos amigos. Hoy es viernes, no, hoy es miércoles. Miércoles. Parece que ya quiero que venga el puente del 12 de agosto, del 10 de agosto y bienvenidos a este programa que es de ustedes. Así que estoy lista para poder contestar con toda confianza y con toda sinceridad a sus preguntas y nunca diciendo sus nombres, puesto que esto se trata de la vida personal e íntima de cada uno de ustedes. Por favor, Jennifer, me puedes hacer la primera pregunta. Así es, la primera pregunta es la siguiente, tía Pili. Recién llevo seis meses de casada, pero aún no sé, siento que hay cosas que no comparto mucho con mi esposo. ¿Usted cree que me equivoqué al momento de casarme? Por ejemplo, una de esas cosas es que a mí no me gusta cocinar. He intentado cocinar, pero obviamente él hace sus comentarios que me afectan, pero en sí tienen realidad. ¿Cómo podemos saber cuándo estamos ya totalmente eh, di, eh, estamos ya encaminados a fracasar en un matrimonio, tía Pili? Yo creo que los matrimonios son difíciles. Creo que son, seis meses aún estaríamos en la luna de miel, eh, no conociendo algunas cosas, pero... Lo que sí les puedo decir, yo no soy psicóloga, pero lo que les puedo decir antes que darle el paso a la tía Pili, es que en el matrimonio y en las relaciones, desde el noviazgo, se empieza a trabajar un 50-50. No todos los días se va a dar el 50-50. A veces la persona da un 70 y el otra persona el porcentaje que les queda. Pero se trata de un trabajo en conjunto. No solo una persona debe esforzarse, sino que las dos, porque en el matrimonio se deja de pensar individualmente, sino que se piensa en conjunto. Es un complemento. Ya no es uno, sino son dos. Tapi. Jennifer, muchísimas gracias por tu comentario y ahora voy a eh, contestar a la pregunta que me acabas de hacer. Imagínate seis meses de matrimonio. La primera pregunta que te voy a hacer es: realmente, para tomar esta decisión, cuánto, cuánto tiempo tuvieron de noviazgo, ¿no? Porque desde ese momento uno se empieza a dar cuenta con quién está decidiendo de alguna manera vivir toda su vida. Porque el matrimonio no es como para, ay, hoy pruebo a casarme, mañana me divorcio, luego me vuelvo a casar, me vuelvo a divorciar. Pero en algunas ocasiones yo les he dicho lo siguiente. Y es. Perdón, imagínense ustedes que son usted, tú y tu pareja son personas que vienen de dos camadas diferentes. Si vienen de dos camadas diferentes y muchas veces con tus propios hermanos, uno no se lleva bien o se lleva muy bien, imagínate cuando salen estos cachorritos de dos camadas diferentes y los juntas. Evidentemente hay un proceso de adaptación que es sumamente importante. <coughs> ¿Y por qué es sumamente importante? Porque tenemos que empezar a vivir juntos. Al principio puede habernos parecido que todo es maravilloso en la etapa del noviazgo, <coughs> pero eso no es así. Claro, porque, o sea, creo que en la etapa del noviazgo, nosotros aprendemos a conocer a esa persona. Justamente hubo un programa que nosotros estábamos hablando cuánto es el tiempo de noviazgo que debemos tener para conocer a esa persona. Y bueno, un, unos seis meses de noviazgo es muy pronto para decidir casarse porque recién estás conociendo a esa persona. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Recuerden que existe la etapa de enamoramiento en la relación. Y una vez que tú sientas que están peleando por todo, conoces algunos de sus defectos. Es quiere decir que ya esa etapa de enamoramiento, donde tú lo veías como ojitos de cachorrito enamorado, de cachorrito de que estás babeando por esa persona, ya pasó. Ya la etapa de enamoramiento ya pasó. Ahora se centran en los defectos que continuamente eh, intenta están peleando por esos defectos, en sus virtudes, en sus valores. Y, Ahí es donde uno se da cuenta realmente que está conociendo a la persona fuera de los ojitos de ilusión con quien la miras. Y es importante también, como decía la tía Pili, dos años, un año, tres años de conocerse para poder complementarse en un matrimonio. Que muchas eh, en la actualidad la palabra matrimonio y la acción de casarse se ha tomado en juego y no ya como antes, como esa seriedad. Hemos visto que hay parejas que se casan al mes, al dos me, a dos meses o al año de casarse, terminan su relación y esto es porque en el tiempo de noviazgo no se conocieron para tomar esa decisión muy importante, tía Pili. Así es, y como dice Jennifer, es una, es una decisión sumamente importante. Entonces, por ejemplo, tú me estás diciendo, a mí no me gusta cocinar. He aquí la reina del a mí no me gusta cocinar. Sin embargo. Desde el momento en que uno decide tener pareja, uno decide también cambiar en muchas cosas que no te gustan. Y para esto yo te podría decir que esto te va a servir muchísimo para aprender a cocinar, para aprender cosas sencillas como puede ser hacer una menestra, un arroz, un estafadito de pollo, pero ponle voluntad. Porque a él también puede ser que no le guste hacer muchas cosas y también le tiene que poner voluntad. Entonces, es las ganas de que las cosas funcionen, pero no es posible que a los seis meses tú digas, ¿y cómo voy a saber yo cuando esto está destruido? O sea, ya estás adelantándote a que eso puede estar destruido, sin ni siquiera haber empezado realmente, estás recién calentando la carrera. Porque estás con seis meses de casada. Entonces. Tienes que poner voluntad para hacer las cosas. Ahora, en exactamente en lo que es la cocina, no permitas que te comparen. Es que mi mamá hacía la menestra mejor, es que mi mamá le ponía el seco de pollo más zanahoria. Esa mamitis, aguditis que pueden tener los hombres hay que frenarlos desde el principio. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo de lo que ocurrió hace muchísimos años con una tía mía. Una tía mía se casó con un español y le preguntó a la mamá del español cómo se hacía un buen, unas buen, buenas albóndigas de carne con, con salsa de tomate. Y la suegra desde España le dijo algo maravilloso. Mi hijita prepare las albóndigas de, con salsa de tomate como usted, como usted quiera, como a usted le salgan, porque yo no le voy a dar la receta porque no quiero que la comparen conmigo. ¿Qué suegra tan extraordinaria? Entonces, esto es solamente un capítulo, pero puede ser también que tú seas muy desordenada y él sea más ordenado o viceversa. Hay que saber negociar. Cuando yo digo hay que saber negociar, quiere decir tenemos que llegar a a comprendernos y, te, y llegar definitivamente a un punto medio. No pretendas que en la vida todo sea ganar, ganar. En la vida siempre hay algo que vamos a tener que ceder, porque si tenemos una mente demasiado cuadriculada, vamos a vivir llenos de frustración. Los seres humanos, en lo único que no podemos ser eh, tan flexibles como un elástico, es en los valores. Tú no puedes ser media honesta. Tú no puedes ser, yo no puedo decirte a ti que yo no sé si te quiero o no te quiero, como el valor del amor. Tú no puedes ser 50% justa o injusta. O lo eres o no lo eres. Entonces, mira otros aspectos. Él tiene los mismos valores que tú tiene la misma educación que tú, que hasta eso se puede cambiar, por ejemplo, en la mesa o en la manera de comportarse con los amigos. Pero no te fijes en pequeñeces como es que a mí no me gusta cocinar. Porque si a ti no te gusta cocinar, sencillamente coges los libros de cocina que hay de todos o como hace la tía Pilic, a la que tampoco nunca le ha gustado cocinar, y sencillamente, ¿sabes lo que yo hago? Te voy a dar un consejo. Yo vengo con la carne molida la condimento toda y después la pongo en paquetitos y voy sacando uno o dos de acuerdo a, lo, a la cantidad que vaya a comer. Y ese, y ese pedacito de carne que ya está condimentada me puede servir para hacerme una hamburguesa, si le pongo un poquito de pan con leche o me puede servir para hacerme unos espaguetis, pero ya esa, esa, esa primera fase que es la tan fastidiosa para cocinar, ya la tienes lista. Es que a mí no me gusta tender la cama. Pues, mi hijita, tiendan a atacarme entre los dos. Es que a mí no me gusta limpiar. Las casas no se tiene que limpiar todos los días. Perfecto si, tienes, si puedes limpiarla todos los días, porque con que la limpies tres veces a la semana es más que suficiente si somos personas aseadas. Entonces, por favor, la comunicación, la manera de decirle las cosas, no estés atacando, sino más bien... D dile de buenas maneras, sabes que mi amor, la verdad es que a mí no, no, no estoy acostumbrada. No estoy acostumbrada a ver eh, tanto desorden en el cuarto. ¿Por qué, no, ¿Por qué no vamos tú y yo y lo vamos ordenando? Pero tienes que decirlo de buenas maneras desde el principio. Porque con seis meses de casada ya estás pensando, me estás preguntando a mí cuánto tiempo puedo yo avisorar que me voy a divorciar. No lo sé. No lo sé, porque si tú no haces algo. Te vas a divorciar mañana. Gracias. Gracias, tía Pili, por esos consejos. Quiero saludar a las personas que están en redes sociales. En este momento quiero saludar a Andrés Vega dice, "Hola, hola, saludo para Tito Vino, para Nelly Vallejo, para Quique, para Andrea García." Tenemos más preguntas a continuación, tía Pili, y la pregunta es la siguiente. Tía Pili, descubrí a ver, experiencias déjenme ponerme los lentes. Descubrí que mi pareja me es infiel. También descubrí el número de esa persona. Quisiera poder llamarla, contactarme con ella para que me cuente todo. Porque él lo sigue negando. Sin embargo, no sé si sería lo correcto. O es algún tipo... O me, estoy, me estaría poniendo en algún tipo de... Y de humillación, tía Pili. ¿Qué sería lo correcto en este caso? Cuando uno descubre una infidelidad... Cuando nos decepciona, decepcionamos, decepcionamos una pareja, creo que estamos con ese. con ese calorcito de saber cómo reaccionar. O a veces nos quedamos en, en shock. Creo que es, pasa en diferentes ocasiones de diferentes formas. Pero, ¿sería lo correcto contactarse con la persona involucrada? ¿O sería mejor llevarlo en puertas adentro? Porque en total. Eh, bueno, en mi opinión, no, op no es la opinión de la tía Pili y no es la opinión de, de nadie más, la opinión de Jennifer García, eh, si es, ha habido este tipo de situación, yo creo que el culpable es él y no la persona, porque uno no deja que alguien más se meta en la relación, sino la persona principal. Así que, pero no sé, es mi opinión. Vamos a ver qué dice nuestra profesional de la casa. Jennifer, estoy contigo al 100% de acuerdo. O sea, este hombre le ha sido infiel a su pareja. Por lo tanto, él dijo sí o no a la que supuestamente él ya no pudo hacer más porque se le votó encima. O sea, los hombres, como las mujeres, somos las que podemos determinar o decidir si podemos o queremos ponerle los cachos a su pareja. Está en uno. Ahora bien, todos los hombres del planeta Tierra te van a decir que tú estás viendo fantasmas, lo van a negar hasta el último día de sus vidas, porque por lo general es la idiosincrasia o la cultura del macho alfa no es tener una mujer, es tener varias mujeres. Son conquistadores, son desde la época de, 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 de las cavernas, son cazadores. Pero. Está en ti y solamente en ti que tú tomes una determinación. O lo perdonas o lo dejas. Ahí no hay medias tintas. Si lo perdonas, te olvidas de eso. Y si lo dejas, continúas con tu vida. Pero tú sabes qué telenovela, qué bochorno, qué vergüenza exponerte a llamar a la otra para que te cuente qué. O sea, me quieres explicar qué vas a sacar de bueno hablando con la otra, que ni siquiera quizás la conoces, que quizás te va a insultar, vamos a empezar con un dime que te diré, te va a decir es que como se ve en algunas películas y en estos realities, es que tú no lo has sabido conservar, porque yo estoy aquí, la verdadera mujer a la que él quiere. ¿Tú te quieres exponer a eso? Yo jamás me rebajaría ni me expondría a preguntarle a la otra si es verdad o no es verdad. Porque no conozco de nada a la otra. Y vas a ser mucho más doloroso esta situación. Así que la situación es de ustedes dos y tienen que resolverla entre los dos. Y la decisión solamente está en ti. O lo aceptas y lo perdonas, pero realmente lo perdonas porque es una persona valiosa. Te das un tiempo, o definitivamente peleas con esa persona y continúas con tu vida. ¿Que vas a sufrir? Sí, pero hasta ahora nadie ha muerto de amor. Nadie. Porque no hay peor cosa que desconfiar. ¿Quieres convertirte en un policía? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿A qué horas regresas? ¿Por qué no me vienes a ver? Por Dios, qué agobio. Eso no es calidad de vida. Y eso no es utilizar tu inteligencia emocional. Tú sabes lo que vales. Y entonces si tú sabes lo que vales y el otro no valora lo que tú vales, pues ahí cada uno por su acera y no ha pasado nada. Pero denigrante, deplorable, inmaduro, el solamente pensar que voy a llamar a la otra para ver qué me dice, si es verdad o no es verdad. Pero si te quieres arriesgar... Arriesgate, no va a servir de nada. Ya escuchamos la voz de la profesional. Y bueno, tía Pili, tenemos eh, más preguntas, pero antes voy a hacer un pequeño paréntesis porque también tenemos muchas promociones de almacenes, tía. Recuerda que este mes de agosto, Tarjeta Más cumple 16 años y lo queremos celebrar contigo, contigo, contigo y contigo. Tu negocio en movimiento. Por cada 5 dólares de compras presentando tu tarjeta más participas por el sorteo de autos, de vans y motos. Así que ya sabes, regístrate porque ahora tu vida es más fácil con tarjeta más. Regístrate en nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para que puedan llegar las notificaciones de este sorteo. Tu vida merece tener más con tarjeta más. Y recuerda, por cada 5 dólares presentando tu tarjeta más puedes participar en este sorteo, tía Pili. Continuando, eh, estoy viendo algunas personas que nos están escribiendo nos están saludando también para ángela para marcos para belén y triago nos dicen por aquí justamente relacionado a lo que estábamos hablando hace un momentito tía pili cuando uno siente inseguridad celos o cuando uno siente sus emociones y para no molestar a su pareja o para decir que han cambiado reprimen esto, reprimir emociones que es, una, es algo típico que lo utilizan las muchas personas para intentar de no sentir sus emociones primarias, sino que empiezan a, a cubrirlas con las secundarias ¿es bueno reprimir las emociones tía Pili o no? o esto es un causante para un desequilibrio de salud mental tía Pili reprimir las emociones y eso lo puedo contestar muy rápido es el inicio de un desequilibrio de salud mental. O sea, porque las personas que reprimen sus emociones es como que si nunca fueran capaces a contestar frente a lo que está ocurriendo. Porque tienes, tienes que decir qué es lo que estás sintiendo. Lo que pasa es que en muchas ocasiones las personas dicen, no, mejor me quedo callada para evitar un problema. Y así vas contestando esto una y una y otra vez y otra vez y es una somatoria hasta que te anulas como ser humano. Entonces, ¿por qué lo que primero está ocurriendo, como lo explicaba el otro día, es tu primer pensamiento, que eso que está ocurriendo tú lo puedes ver de muchas maneras y por lo tanto puede, puede luego ya tus emociones ser eh, diferentes? Entonces, y después de las emociones estamos, pasamos a la acción, a la acción de, de hablar, de escribir, de actuar. Entonces, lo que tenemos que hacer definitivamente es saber, descubrir cuál es la emoción que tenemos en este momento y saber cómo vamos a reaccionar a ello. Pero no podemos vivir reprimiendo lo que nos ocurre porque hasta nos enfermamos. Ustedes saben, y yo se los he dicho, existen muchísimas enfermedades psicosomáticas y es cuando el cuerpo ya no puede más y te pasa factura porque continúas y continúas siendo sumamente infeliz. Y ahí es cuando vienen la ansiedad, ahí es cuando vienen los ataques de pánico, ahí es cuando viene la depresión. No podemos ser personas que estamos prácticamente tirados en una hamaca porque con tal de no hacer un problema lo aguantamos todo. Porque este aguantar todo te trae consecuencias sumamente negativas en el campo de la salud emocional. De la salud que es todo, o sea, la, la, la salud o el, o, o el desarrollo de la inteligencia emocional lo es todo. Si yo estoy bien, puedo hacer que los que están a mi alrededor estén bien. Si yo estoy bien, puedo hacer, puedo hacer mejor mi trabajo, puedo ser una mejor madre, puedo ser una mejor hija, una mejor amiga. Pero si yo no estoy bien, se, seguramente no estoy bien tampoco en las relaciones que tengo con las personas que me rodean. Así que no podemos dejar de reaccionar frente a nuestras emociones. Pero antes de hacerlo tenemos que entrenarnos para no ser tan impulsivos. Porque cada vez que uno es impulsivo, tiene sus consecuencias. Entonces recuerden, la inteligencia emocional, yo los invito a leer a través del Internet de qué se trata y cómo puedo desarrollarla. Así es, tiapili, es el manejo de las emociones en sí y saber cómo y cuándo empezar a sacarlas de una manera controlada. La inteligencia emocional es algo que también les recomiendo leer a todas las personas que nos están viendo porque aparte de que nos llena y nos enriquece de conocimiento, nos cambia de cierta manera. Pero para eso uno tiene que querer realizar las cosas, tiapili. Por eso justamente preguntaba esta duda que nos hicieron en redes sociales si reprimir las emociones será eh, algo saludable y justamente me parecía que es algo que desde ahí empieza el desequilibrio mental, como lo decía la tía Pili. Nunca. Hay palabras que no me gusta utilizar y es nunca y siempre. Pero bueno, procuremos no reprimir nuestras emociones porque nos va a hacer muchísimo daño pero muchísimo daño ahora bien cuando reaccionemos frente a nuestras emociones pongámosle cabecita y corazón así ah, inteligencia emocional Así es, tía Pili. Quiero agradecer a todas las personas que nos han est estado acompañando en este momento, en este consultorio abierto. Querido productor, por favor, me confirma el tiempo, productor. Eh, si seguimos o no. Seguimos. Paramos. Sí, paramos. No, no ya, ya cortamos. Eso sí. Ay, qué pena. Ya dice, corte por favor, pero no se preocupen porque el siguiente miércoles podemos continuar con más preguntas aquí en Aprendiendo con Tía. Eh, quiero saludar a todas las personas y agradecer a todas las personas conectadas con nosotros. Ustedes pueden hacer su pregunta todos los miércoles a las 10 de la mañana. Nosotros tenemos este programa de consultorio abierto. Y de lunes a viernes tenemos a las 10 de la mañana temas en particular. Así que no se preocupen. Eh, estaremos con ustedes esos días, lunes, miércoles y viernes de apil. Así es. A pesar del feriado, ustedes vamos, usted y yo nos vamos a encontrar el próximo viernes. Y recuerden, todos estos programas están hechos para ustedes, gracias almacén Estía por permitirnos entrar en sus hogares y poner un granito de, de arena para que ustedes aprendan a desarrollar su inteligencia emocional y tengan mejor calidad de vida. Emocional. Por eso, mis queridos amigos, yo les recuerdo que... Jennifer y yo hicimos estos programas con mucha cabecita y con mucho corazón de apil. Y ahora sí me despido con este frío que hace aquí en la ciudad de Guayaquil, con un fuerte abrazo, miles de bendiciones y hasta el próximo programa.